ensalada de tomates o salsa criolla, como quieran llamarlo. Hoy quiero en este momento enseñar eso solo, porque esto utilizo prácticamente para muchas comidas y es para no estar a cada momento en cada video repitiendo cómo se hace la salsa, porque me consume el tiempo y no puedo enseñar los demás. Así que. Y esto, si sobra, incluso se puede guardar en un tupper lo que sobra y después ustedes utilizarlo para otras comidas, para cualquier comida. Incluso pueden ponerle después carne, pueden ponerle lo que se les ocurra. Bueno, vamos a empezar con dos cebollas, dos pimientos. Estos son pequeños, por eso pongo dos pimientos rojos, uno verde. Una lata entera de tomate triturado, más atrás. Orégano, perejil, pimentón, ají molido, sal, dos hojas de laurel, un cubito de caldo y cuatro ajos. Dejo la sartén, la cacerola. Con el aceite a gusto, siempre muy poco, y que vaya calentando mientras yo voy picando esto. Bueno, ya tenemos todo picadito, entonces vamos a comenzar, el aceite ya está caliente, vamos a comenzar poniendo la cebolla picada, pequeña. La cebolla, el ajo por arriba para que el ajo no se dore. Igual esto se va a freír todo junto. Lo vamos a dejar cocinar bien. Los pimientos, el rojo y el verde juntos. Y esto lo vamos a freír por un rato hasta que la cebolla esté pochada, que esté transparente. Luego voy a hacer un segundo plato y voy a utilizar esta salsa. Que bueno, ya les voy a ir enseñando cómo utilizar la salsa esta para cada cosa. Bueno, acá tenemos ya la cebolla, está completamente pochada. Está transparente totalmente, no quedó ni una sin. Así que acá le vamos a aumentar la lata de tomate entera. Es tomate triturado, yo siempre utilizo triturado el tomate. No me gusta el puré porque lo siento más agrio. Le voy a agregar, sí, un poco de azúcar para evitar lo amargo del tomate. A esto le vamos a aumentar las dos hojas de laurel. El caldito de verdura. Un poco de ají molido. Un poco de ají molido. Perejil. Y orégano. El orégano es más fuerte, entonces pondremos menos cantidad que perejil. Poquito ya está. Y le vamos a poner ahí dos cucharaditas de pimentón. Dos o tres es lo mismo. Esto va a seguir friendo todo junto por un ratito. Le vamos a aumentar la sal.
lo vamos a ir moviendo, que fría esto un poco junto. Bueno, esto como ven ya tomó el color oscuro del pimentón, del tomate. Bueno, del pimentón más que del tomate. Así que ahora voy a agarrar agua que tengo caliente y le voy a poner suficiente. Porque necesito que esto hierva bien. Esto va a consumir el agua, va a consumir solo. Cuando el agua se consume y esté un poco espeso, esto ya está. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hirviendo. Bueno, como ven, esta salsa ya redujo a su punto exacto, así que vamos a apagar la cocina y vamos a dejar esta salsa así en esta cacerola como está, porque ya les dije, esta salsa sirve para muchas comidas que irán aprendiendo. Y hoy voy a hacer otra, que esto lo voy a hacer en otro video porque acá no me entra, no me da el tiempo, la verdad. Pero es la salsa donde va a ir preparada la comida. Esto sirve para tallarines, sirve para muchas cosas, para carnes, pero hoy vamos a hacer otra cosa con esta salsa. Bueno, hasta dentro de un ratito que nos veremos con otra receta.